ni les confiamos, ni les tenemos respeto, pero aquí está nuestra documentación. Así es como se hacen las cosas, hombre. No negocias con el aparato del Estado. No vamos a negociar nuestro registro a costo de nuestra identidad. Entonces, sin ánimo de polemizar, sin ánimo de volver esto una contradicción, veámoslo con sentido común. Nuestro registro va a caminar, ya caminó, ya estamos registrados, compañeros. Ya el registro no se va para atrás, a no ser que tengamos menos del 2% de las elecciones. Y muy pendejos teníamos que ser para tener menos que el 2%. Por favor, ni me lo creo, pues, ¿no? Entonces, dejémoslo de lado. Mi opinión sobre la dirigencia estatal impugnada de Morena en Guanajuato. Pues lo que yo leí del informe de la Comisión de Honor y Justicia me parece el correcto, pero no quisiera entrar, dejemos que la Comisión de Honor y Justicia haga su trabajo. Tenemos una buena Comisión de Honor y Justicia nacional, tenemos algunas comisiones de honor y justicia estatales muy chafas. Tenemos una maravillosa en el DF que me quiso correr del Congreso Estatal porque no había ido a las cuatro últimas reuniones del Consejo. Y cuando les contesté diciendo la próxima vez fume marihuana de buena calidad, porque no solo no fui, sino que no me convocaron. Entonces corran al compañero que convoca, porque aquí hay una política de exclusión. Esta mentalidad que todavía hay en Morena de no, estos son agitadores, excluyan. Vamos a eliminarlo de lenta, ¿verdad? Es que solo va a haber una Comisión de Honor y Justicia, la nacional. Entonces tenemos que buscar la forma de reforzarla en términos de número, pero solo va a haber una, desaparecen las comisiones estatales. No creo que haya que tener más órganos de transparencia. Vamos a tener una página de transparencia porque nos obliga la ley. Y está bien, pero la transparencia es hacia nuestra militancia. Cuando alguien se levanta y pregunta cuánto se gastó en esto, cuánto se gastó en lo otro. Transparencia absoluta y por extensión hacia la sociedad. No sabía que esta había sido una conferencia motivacional, pero sí fue verdad. Tratemos de no convertir la lucha contra el burocratismo en una lucha personalizada. Porque si no empezamos a excluir, sino en una lucha de ideas en la que vamos ganando el pensamiento burocrático hacia el pensamiento crítico. ¿Sí? Cuando te topas con alguien que te dice, como me pasó ya varias veces, no, esta asamblea solo pueden asistir los que fueron, los que se registraron 24 horas antes. Y entonces estamos 40 compañeros ahí en la puerta que no nos dejan entrar. Y entonces le dicen al compadre, ¿por qué? No, pues porque así se dictaminó. No. Razones, argumentos. ¿Por qué? Pues porque así sabemos quiénes asisten a la asamblea. Falso, porque todos los que aquí entramos nos registramos. Porque pues hay que ser disciplinados. Y dice, pero sí, pero hay que ser disciplinados, pero no lo pendejo. ¿Sí? ¿Qué importa registrarte 24 horas antes o no? Y a cambio lo que estás haciendo es excluyendo a 35 compañeros que se van a ir de aquí encabronados y diciendo, Morena es otro pinche antro de burócratas, igual que el PRD. ¿Sí? Entonces, sentido común. Pero no vamos a hablar. El parte que me hizo esto, hoy es malísimo mío. Y ya lo convencí, ya no anda de portero en las asambleas. Ya cada vez que hay asamblea dice, adelante compañeros, qué bueno que vinieron y cosas así. Es buena gente. Lo que pasa es que cuando hay debilidad ideológica, hay una tentación de ampararte en los estatutos.
en las órdenes que vienen de arriba, en lugar de en el sentido común. Entonces no confrontemos, tratemos de evitar la confrontación contra el pensamiento burocrático, que no se nos vuelva una confrontación de personas, sino que nos vuelva una confrontación de ideas, y ganemos a los que practican el pensamiento burocrático. ¿Cómo construir un nuevo partido sin discusión interna? Pues no se puede. Por ejemplo, la exclusión de la dirigencia a la hora de decidirlos, la decisión de las fases, pues no se puede. Tenemos que fortalecer el debate interno en todos los ámbitos, municipales, estatales, de comités de base. No podemos hacer un partido rico si no hay discusión. Esta no es para leer en público, pero tampoco, no, soy monógamo, camaradas, no hay chance conmigo, soy militante monogámico. ¿Cómo podrían participar los campesinos en Morena? Pues ya están participando. Morena tiene una fuerte composición campesina, pero tienen que traer no solo su persona, tienen que traer sus demandas, sus derechos, sus problemas. A Morena se trae, no se pide. No es, si eres campesino, pues trae tu problemática, enriquecenos con ella. Aquí el que le quiere dar cuello a los coordinadores. A ver, vamos de nuevo. Los coordinadores nacen como una iniciativa que yo creo que no es útil, y sí lo es. Es la dialéctica, hay que aprender a pensar en dialéctica. Las cosas son uno y lo contrario, conviven dentro de sí mismo. Es sí pero no, nada es enteramente negro, enteramente blanco. Andrés decide que para apoyar la campaña de la recolección de firmas hay que mandar coordinadores y apoyos. En muchos casos fueron útiles, en otros casos se montaron arriba de las direcciones estatales y eran un estorbo porque creaban una doble dirección. En otros casos, pues eran huevones y no sirvieron para nada, ¿no? Pero no estoy hablando de nadie en particular, estoy generalizando. Pero en algunos casos fueron muy útiles. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues incorporarlos. Hay que decirle, oiga, compañero coordinador, asista a las reuniones del comité estatal y cuádrese, ¿no? ¿Cómo cambiar los sueldos miserables que hoy pagan los empresarios? Pues no hay de otra. O organización, sindicalismo, y ahí hay que usar las armas del sindicalismo. Hay que empezar ese trabajo de fábrica, compañeros. Hay que empezar a reunir núcleos clandestinamente abusados. Morena tiene que saber trabajar en dos niveles. El nivel amplio y público, como el que ahorita estamos usando, y el trabajo por abajo de la mesa. No podemos poner en riesgo los 20 trabajadores de una fábrica que se reúnen, si los cacha el patrón me los fumiga. ¿Sí? Hay que aprender a hacer doble trabajo. ¿Sí? Y no es ningún pecado, al revés, es proteger a las fuerzas sociales emergentes. Los militantes de
de Morena no toman coca. Lo queman las transnacionales. A los hechos me remito. Los militantes de Morena no toman coca de Atlanta, que es pinchísima. Toman coca de Querétaro, la de la Tita, hecha por honestos trabajadores mexicanos que no mean en los tanques. Como cuando Fox se dirigía la Coca-Cola de León, Guanajuato, y todavía quedan restos de meado en los pinch tanks, no tomen Coca-Cola de León, esa es chafísima. O de Tlalnepantla, donde yo fui asesor de la huelga de los trabajadores de Coca-Cola en los años 70, y cuando nos cargaban la montada, los compañeros batían las cocas de botella de vidrio y la aventaban. Yo decía, primero nos las bebemos, luego las aventamos. Pero no me pelaban. Yo creo que hay que luchar contra las esencias, no las apariencias. Y en lo personal, como no bebo alcohol y no tomo café, soy un consumidor de refrescos por el azúcar, soy un pinche adicto a los refrescos en cantidades industriales. Pero pues el Che era un gran bebedor de Coca-Cola, ¿qué? ¿Le van a echar pedo al Che también? ¡Bravo! ¿Cómo concluir con las decisiones del movimiento? Pues no hay manera, hay algunos que se van a ir y hay muchos que van a venir. Sonriámosles a los que vienen, no cerremos la puerta, abramos la puerta, demos el beneficio de la duda. Algunos que fueron feos burócratas, a lo mejor pueden ser medianos militantes, bueno, nunca lo van a hacer, pero medianitos, ¿no? Y suman fuerza. Los dos partidos que aprobaron junto con Morena, pues son patito, hombre, son la ultraderecha. Su función desde la lógica priista es restarle votos al PAN, al sector más conservador del PAN. Y ojalá lo hagan, chingues, sumando despechos, partidos, que le resten Vox a la derecha, a mí me pone de muy buen humor. Ojalá se creara el PRI nacionalista piñata para restarle votos al PRI. ¿Qué hacemos con los pinches si no podemos expulsarlos? Convivir con ellos, compañero. Sí, lo digo en serio. El Comité Nacional es un ejemplo de convivencia en Morena. Jamás hay pleito. Hay broncas, hay agarrones, hay discusiones fuertes, pero jamás hay pleito. Con todo y que cuates que no nos queremos ahí, ¿no? Y yo lo digo claramente, a mí, dentro del Comité Nacional, a mí no me gusta Ortiz Pinchetti. ¿No? ¡Eso! Pero, oye, esto no quiere decir nada. Su posición política me parece muy conservadora dentro de Morena. Me parece un mancerista de closet, ¿no? Y bueno, discuto con él, pero máximo respeto. Incluso no voy a construir una discrepancia de él. Está muy bien que no nos queramos, pues tampoco tenemos que querernos. Con el resto del comité, excepto uno o dos casos más, tengo relaciones excelentes a pesar de nuestras diferencias. Y el comité es un prodigio, ahí no hay facciones. Las votaciones cambian de acuerdo a las cosas. Y la mayoría de los acuerdos se toman por unanimidad y por consenso. Tenemos que aprender a convivir. Si fuéramos todos iguales sería muy aburrido. Entonces tenemos que aprender a convivir. La militancia a todas horas, pues no, compañeros, a las horas que se pueda. No estamos en condiciones de pedirle a nadie que milite 12 horas al día. Pero sí estamos en condiciones de pedirle a todos que lo mejor que damos sean las horas de militancia. Hoy por hoy nos podemos dar el lujo de militar a medio tiempo. Habrá momentos en que ese lujo desaparecerá conforme el movimiento nos vaya obligando. Pero no presionemos tampoco. Dejemos que cada uno de nosotros nos autorregulemos y procuremos que en la autorregulación damos lo mejor que tenemos. Paco, ¿no te parece que Morena es sectaria? Sí, me parece que Morena es sectaria.
tiempos en torno a las declaraciones sobre el problema de la unidad de la izquierda, porque parece que tenemos una posición sectaria, no tan sectaria como la que tienen otros, pero eso nos disculpa. Creo que tenemos que abrirnos más a una mentalidad de somos parte de la izquierda, no somos la izquierda. Y respetar a otras propuestas y otras organizaciones de izquierda para buscar la unidad en torno al objetivo común. Las universidades públicas nunca se manifestaron contra la reforma, sí se manifestaron, y mucho en algunos lugares del país, y actuaron potentemente. Démosle tiempo, el movimiento estudiantil volverá, tarde o temprano. ¿Cómo eliminar los oportunistas? Quitándoles la oportunidad. Gobernar o servir, ¿cuál es la diferencia? Desde mi punto de vista, ninguna. Gobernar es servir. ¿Cuál es el futuro de Morena en un sistema de partidocracia podrida? Pues es lo contrario, el ejemplo invertido, la opción diferente. ¿Sí? ¿Qué espera Morena de Cuauhtémoc Cárdenas? Ay, güey. No lo sé. ¿Qué espero yo? Que logramos establecer unidad. Cuauhtémoc a mí me parece un activo de la izquierda. No podemos darnos el lujo de desperdiciarlo. Es un cuate que hizo cosas importantísimas en este país. Es el creador de la primera gran ruptura contra el sistema. Es una figura éticamente sólida, es honesto. Entonces no nos podemos dar el lujo de perderlo. Y es mi posición personal. Pero pues luego hablo con Andrés y Andrés no opina lo mismo. Y ahí el conflicto está abierto. Hay un conflicto de caracteres entre Andrés y lo tenemos difícil de resolver. Pero tenemos que los demás ayudar a suavizarlo. Y se acabaron. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber venido a este foro sobre redes alternativas. Esta es una invitación abierta para que participen de manera activa en las actividades que tenemos. Les recuerdo que los lunes y miércoles hay un curso de formación política en Puebla, Puebla. Informes conmigo, por favor, es en Valencia 112, en la colonia Las Palmas. Hay una credencial por aquí perdida, anuncios, es de Jorge Castillo, de una credencial que dice qué buena, efecto 10.10. No sé si la puede, quiere recoger.